Pueden venir todos los turistas que quieran, que aquí no hay nada de peligro, a disfrutar de lo que es nuestro lindo El Salvador. Depende del tamaño. No, pero digo del proceso, desde inicio hasta fin. O sea, para elaborar las tortillas. Sí. Son aproximadamente 3 horas. 3 horas. Para terminar esta guacalada. Ok. ¿Cuántas tortillas hace diarias? Hago más de 500 tortillas. 500 tortillas diarias. Sí. Durante la mañana, porque ya por la tarde ya no. ¿Y usted es la que vende las tortillas para toda la población aquí? Para esta localidad. Ajá. Para esta localidad. Ok. ¿Dónde nos encontramos? Ahorita, digamos que está aquí en Lotificación El Tunco. Ok. ¿Verdad? Porque el propio Tunco es la playa, aquí es la Lotificación, donde estamos. Entonces es como una pequeña comunidad de Tunco, sí, ¿cierto? Sí, Lotificación Cabal. Sí. Ajá. ¿Y este camino dónde me lleva? Este lo lleva a la playa. A la manglera. Y si usted sale por la otra calle, sale a la litoral. Ok. ¿Qué es la litoral? Sí. ¿Qué es la litoral? La carretera. Principal. La carretera principal. La calle principal, sí, ok. Sí, esa es la litoral. Perfecto. Sí. ¿Y qué hay que hacer acá, en esta parte? Para los turistas que van a venir a... ¿Para los turistas que van a venir a participar en qué? Pues que van a venir a turistear, no sé, no participar. Aquí hay de todo, pero no acá, sino que en la playa, okay. Allá abajo. Ahí hay de todo. ¿Y es seguro aquí, en esta parte? Sí, ahorita sí. Ahorita es seguro. ¿Cómo llaman su negocio? Sí, Pechuga a la Plancha. Pechuga a la Plancha. Se llama Marta Lidia. Marta Lidia. Uh-huh. Y hoy está preparando un delicioso pollito. ¿Con arroz? Tortillitas fritas. Sí. ¿Y qué más tiene allí? Solamente ahorita. Sí. Sí. ¿También tiene para plátanos fritos? También plátanos fritos para el desayuno. Ah, muy bien. Sí. ¿Y qué otro producto vende además de eso? Pescado, mariscada. Sí. Camarones al ajo, camarones empanizados. Sí. ¿Y está abierto de qué horas a qué horas aquí en el puesto? ¿Hola? ¿Está abierto de qué horas a qué horas en el puesto? ¿De qué horas a qué horas? ¿A qué horas? Sí. De las 6:30. De las 6:30 hasta las... Hasta las 4 de la tarde. ¿De lunes a domingo? De lunes a domingo, sí, así es. Ah, muy bien. Tío, que significa que es la pechuga de cuesada, tortilla, ensalada, chile y limón y arroz. Sí, ya se tiene un costo de unos... Y eso tiene un costo de $5. $5. ¿Más el refresco? No. No. Eso va aparte. Va aparte. Sí. Entonces con refresco va a ser como unos $7. $6. $6, ok. La seguridad, que hoy en las calles más que todo se puede andar caminando sin ningún temor. Ya sea en la noche, en el día, como podría decirse en la colonia más peligrosa ya. Es normalmente más seguridad. En la noche los niños jóvenes que jugaban ya logran hacerlo. O sea que usted puede decir que la gente puede ir aquí con tranquilidad y turistear y sentirse seguro. Sí, ya realmente ya cambió El Salvador a diferencia de años anteriores. El Salvador ya es bastante diferente, un poco más seguro a años anteriores. Qué bien. ¿Y qué les puedo contar del Playa Sunzal? Pues bastante bonito, bastante turístico, podrían venir a visitarlo, bastante turístico, playa bastante bonita. ¿Y hoy qué están comiendo? Se hace delicioso. Era minuto, ahora ya es otra cosa. Pero ustedes son aquí de El Salvador, me imagino, sí, turistas de El Salvador, de aquí cerca de la Libertad. Somos especialmente de El Salvador. Ah, El Salvador. Sí. Ah, okay. ¿Y les gusta aquí el Sunzal por...? ¿Por la tranquilidad, las olas? Sí, por la tranquilidad. ¿El precio? Sí. ¿Buenos precios? Bastante accesible. Bueno, muchas gracias. ¿Qué minutos son esas ahí? La de Pato. ¿De cuáles? De Petito. ¿De Petito? ¿Pero qué incluye? Y lleva piña, menta y chicle y jalea de tamarindo. ¿La minuta ahí? Muy rica, está muy rica. ¿Se la recomienda? Estoy disfrutando en este calor. Sí. ¿Y qué sabor tiene allí? Tengo piña, menta. ¿Y qué otro sabor?
y chicle. ¿Y chicle? Sí. Ok. ¿Solamente esos sabores? Sí, solamente esos. ¿Y por qué pidió esa minuta? Porque está haciendo un gran calor y venimos llegando aquí a la playa. Sí. ¿Y por qué, pero con por esos sabores? Porque me gustan, son muy ricos. Sí. Dice que tiene, ¿qué? Piña, menta y chicle. Chicle. Sí. ¿Y cuál es el chicle? El chicle me imagino que es este. Ah, y la menta es esa, verde. Ah, y la piña. Piña. Uh-huh. Sí. Mande un saludo ahí para que gente venga aquí a El Salvador, a la playa Sunsal. Bueno, yo les hago la invitación que vengan aquí, que vengan a disfrutar de las playas. Es muy rico venir pues a disfrutar en familia. Come and stay at this lovely, a wonderful recreation center here in Sunsal. Okay. ¿Y este tiene un valor de unos que $30 o? $35. $35. ¿Incluye desayuno? Sí, sí, es inicial. Desayuno típico, ¿verdad? Desayuno típico. Ah, okay. ¿Y cómo puede reservar a las personas que? ¿Quién le puede buscar en Facebook? También en TikTok, como Centro Recreativo El Sunsal. Y también tenemos el número telefónico de acá. Ah, muy bien. So this amazing, wonderful recreation center here in Sunsal. Come stay for just $35. You can stay at this lovely, wonderful room, which includes some air conditioner and so much more. Come and stay at this amazing, wonderful, and get a nice, wonderful rest here at Recreation Sunsal. Luis. Martín. Martín. Ulises Morales. Morales. ¿Y qué hace aquí, Martín? Pues tenemos aquí las bebidas para la clientela que nos visita. Y hay costillitos de concha, de camarón y la comidita que no debe faltar. Y aquí tiene las bebidas que son la Pilsener, la Extra, la Golden y la Coca-Cola. Son las bebidas que usted vende junto con los platillos del mar. Lo que es de mariscos y lo que es pollo y carne. Ah, perfecto. ¿Y de qué hora se quedó hasta aquí? Estamos de 8 de la mañana a 5 y media de la tarde, 6 de la tarde. ¿De lunes a domingo? De lunes a domingo. Perfecto. ¿Ubicado dónde? En Playa Sunsal. Playa Sunsal, en La Libertad. En La Libertad. Bueno, así que hago una atenta invitación ahí para las personas que están viendo este reportaje en Canadá. Una invitación a la gente que está en Canadá, Estados Unidos, Europa. Claro que los invitamos cuando vienen de vacaciones acá a nuestros hermanos lejanos, pues que nos visiten aquí a la playa.